Buenas tardes, perdón, buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 27 minutos del día 8 de octubre del año 2024, se ha iniciado la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, a la regidora Mónica Gredano Gutiérrez, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, presidente, buenos días. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Grano Gutiérrez. Presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano, ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Contamos con 11 de 14. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, al secretario de lectura los asuntos agendados. Con su permiso, presidente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte del ciudadano Héctor Gómez Martín, director de proveeduría, para que se autorice la conformación e integración del Comité de Adquisiciones, así como de la Comisión de Requisiciones, de conformidad al artículo 39 bis y 67 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, y de acuerdo al oficio anexo DP003/2024. Cuarto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice llevar a cabo el programa denominado Llegó el Buen Fin, conforme a los objetivos y alcances que se señalan en el documento adjunto. Segundo, se autorice aplicar cobros con hasta 6 meses sin intereses a los contribuyentes que realicen el pago de sus contribuciones y adeudos en las TPV o medios electrónicos que dispone el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, con las instituciones bancarias siguientes: Banbajío, BBVA Bancomer, Invex Banco, Inbursa, Afirme, Banjército, Banregio, Banco Azteca, Rapicard, Banca Mifel, Liverpool, Visa, Confío, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank Bank, Banco Multiva y Falabella. Quinto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Único, en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 523-2021/2024 de fecha 19 de enero del año 2023, se autorice facultar a los representantes del municipio de Tepetlán de la actual administración, presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma del convenio de colaboración celebrado entre el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, y la empresa CFE, suministrador de servicios básicos, de acuerdo a los documentos que se acompañan al presente. Sexto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la reestructura del crédito contratado el 15 de marzo del año 2017, al amparo de la línea de crédito municipal celebrado con Banobras, con el número de registro 009/2017 y conforme a los documentos que adjuntan mediante el oficio número 13.1/2024. Sí, las seis. Lo repito. En el adjunto, mediante el oficio número 13.1/012-2024. Séptimo, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales con número 216 y 217 de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, mismas que se detallan en el oficio 13.1/013-2024. Octavo, puntos varios. Noveno, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Adelante, regidor.
Yo quiero, bueno, primero que nada, buenos días. Quisiera comentar lo siguiente. El orden del día se nos está entregando en este momento, más no la convocatoria. Son las 11:32 de la mañana en este momento y se nos está entregando el orden del día, pues aproximadamente a las 11:25 de la mañana. Se nos informó vía WhatsApp el día de ayer de la comisión edilicia del día de hoy. Sin embargo, insisto con el mismo tema, miren, es un tema de formalidad, de forma y del respeto al ayuntamiento, a los regidores. Y a mí me da pena tenerlo que mencionar de nuevo, pero a ver, no nos pueden pasar en este momento el orden del día, porque ni siquiera por WhatsApp se nos proporcionó, aunque ni siquiera es la forma, vía WhatsApp. Se nos acaba de entregar en este momento, a deshoras, porque era las 11, se nos entrega 11:28, y pues tengo que citar una vez más la ley del gobierno, la administración pública municipal, en su artículo 29 es muy claro, que habla de las sesiones y posteriormente habla de las comisiones. Entonces, y sí menciona que tiene que se nos tiene que convocar por lo menos con 24 horas de anticipación. Y pues no solo convocar, sino pues pasarnos la información correspondiente. Veo que, por ejemplo, el orden del día trae anexos, ¿no? El anexo tiene oficios, los oficios son del 4 de octubre. O sea, el 4 de octubre ya se tenía conocimiento de ese tema, ¿no? Para la comisión, ¿por qué no se nos proporcionó antes, siendo un tema tan técnico, el tema de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, ¿verdad? Entonces, pues sí quiero dejar constancia de eso, porque creo que a los regidores no se nos puede tratar así. Si en la anterior administración venían teniendo esa dinámica o esa mala práctica, pues ojalá podamos componer esa mala práctica para esa administración y comencemos a dar cumplimiento a nuestras leyes y reglamentos. Quería hacer ese comentario porque pues de antemano nos vamos a abstener a este orden del día que se nos acaba de proporcionar para un tema tan importante. Gracias, regidor. ¿No tiene observaciones ante el orden del día? Esa es mi observación, que se nos acaba de entregar. Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por 9 votos a favor y 3 abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, presidente. Tercero. Solicitud por parte del ciudadano Héctor Gómez Martín, director de proveeduría, para que se autorice la conformación e integración del comité de adquisiciones, así como el de la comisión de requisiciones, de conformidad al artículo 39 bis y 67 del reglamento de compras, de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y de acuerdo al oficio anexo DP003/2024. Es cuanto. Gracias, secretario. Para este punto me gustaría la intervención del tesorero municipal. La solicitud es por parte del director de proveeduría para que se autorice la conformación del integrante del comité de adquisiciones, así como la de requisiciones, conforme al artículo 39 bis y 67 del reglamento de compra de bienes y condiciones de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, de acuerdo al oficio anexo DP003/2024. Este reglamento fue reformado, sí, es la palabra, en la administración del 2018, cuál es la última administración que se tiene, y recientemente hubo una reforma a la ley, a la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios el 10 de enero del 2023. Sin embargo, la reforma de la ley no contrapone al actual reglamento que está desde el 2018, por lo que la propuesta viene en el mismo tenor. Me gustaría hacer el uso de la voz al tesorero. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos los regidores. Esta propuesta se hace en tenor o en virtud de que se debe de integrar, o más bien para poder realizar las compras del municipio, es necesario que intervenga un comité
ajeno a la tesorería, como anteriormente años atrás se manejaba. Ahora ya, para que no suceda, el tesorero, juez y parte o el presidente municipal se integran estas comisiones o estos comités para la aprobación de las compras que se hacen dentro del municipio y por la cuestión de la transparencia en las compras. De acuerdo a lo que señala el artículo 39 bis, ahí viene cómo será integrado el comité de adquisiciones, y el artículo 67 señala cómo será integrado la comisión de requisiciones. El Comité Municipal de Adquisiciones, lo señala la ley, el reglamento, debe ser, está integrado por un presidente, que sea el presidente municipal o a quien él nombre. En la sesión de ayuntamiento anterior, él nombró a alguien que iba a estar como en su representación. El Contralor Municipal, el Director de Proveeduría, quien fungirá como ejecutivo del Comité, como Secretario Ejecutivo, y los representantes de la Cámara de Comercio, Asociación de Agricultores, Asociación de Porcicultores, el Consejo de Desarrollo Municipal, el Colegio de Ingenieros y la Cámara de Empresarios de Tepatitlán, que será Coparmex. Y además vocales que el presidente propondrá y será formar parte del mismo comité. En este caso, la Comisión de Requisiciones, el reglamento nos señala en su artículo 67 que debe ser integrado por un presidente, que es el presidente municipal o la persona que él designe, que también ya se designó en la sesión pasada, un integrante de la Comisión de Edilicia, Transparencia y Rendición de Cuentas, un representante ciudadano integrante del Comité de Adquisiciones, el Director de Proveeduría y el Contralor Municipal. Como bien lo señaló el presidente municipal, este reglamento se reforma en tenor de lo que señala el séptimo transitorio de la ley, el cual dice que los ayuntamientos con menores de 200.000 habitantes tendrán 240 días para reformar sus reglamentos en tenor de la misma ley. Y en ese sentido se hizo la reforma en el año 2018 del reglamento municipal. Las personas que el presidente propone, o más bien que él propone para que se integren al comité con derecho a voz y voto, son los siguientes, de acuerdo a lo que marca el artículo 39, fracción 10, es el encargado de la Hacienda Pública y Tesoro Municipal, al síndico municipal, al oficial mayor administrativo, al gerente de gabinete, al director de promoción económica y al director de servicios municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tesorero, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? En ese sentido, Tacho, si no me equivoco, estaría la propuesta del comité son 12 integrantes. Sí. 12 integrantes más el presidente del y el secretario. Del comité y el secretario. O sea, serán 13 con derecho a voz y voto. Con derecho a voz y voto, el secretario y los que deseen integrarse, además, como vocales. Sí, los demás que se integren son como vocales. Exactamente. ¿Alguna duda, comentario, regidores? Adelante, regidor. Solamente manifestar que ya previamente en pleno había solicitado mi integración en tanto en el comité como en la comisión. Sí, así es, regidor. En este caso puede integrarse. A voto. Sí, en ese caso. Es con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Exactamente. Sin derecho a voto, es correcto. Sí. ¿Alguna otra observación, regidores? Voy a comentarles que la propuesta está hecha en base al reglamento y la reforma de la ley, como mencioné al principio, no contrapone al reglamento. Igual me gustaría dar lectura al artículo 25, que menciona para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco o aquellos de sus entidades y paraestatales, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, de la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal y de los organismos constitucionalmente autónomos tendrán la estructura siguiente. 1. Un presidente, el cual será el titular del ente público, quien este designe, o el secretario de Administración para la Administración Pública Centralizada, que en este caso es lo que tenemos el primero, como el presidente municipal o la persona que designe para tal efecto. Aquí marca 10 vocales. El reglamento no tenemos 10, pero creo que es demasiado un número muy exagerado.
un secretario técnico que asistirá a las sesiones del comité solo con voz, pero sin voto. En este caso será el director de proveeduría, un representante del órgano interno de control y el titular del área jurídica del área encargada de las adquisiciones, enajenaciones y contrataciones de servicios del ente público serán invitados permanentes con voz, pero sin voto. En este caso hablamos del contralor. En su caso, los invitados y testigos sociales, que solo tendrán voz, como número 5. 2. Los vocales serán los titulares o representantes que ellos designen de las entidades públicas y organismos del sector privado. Siguiente, en este caso es lo que marca en el Estado la Secretaría de Hacienda Pública o su homólogo, que es el tesorero, la Secretaría de Administración o su homólogo, que sería el oficial mayor, la Secretaría de Desarrollo Económico o su homólogo, que sería el director de Promoción Económica, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o su homólogo, que sería el jefe de Desarrollo Rural, y la Consejería Jurídica o su homólogo, que sería la Sindicatura. Número 6, Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. En este caso, su homólogo en el municipio es la Canaco. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. En este caso, será la Coparmex. Representante acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario. Son los representantes que tenemos de avicultores y porcicultores. Confederación Patronal de la República Mexicana y Consejo Mexicano del Comercio Exterior de Occidente. En este caso nosotros tenemos a los homólogos, que es Coparmex, el integrante del Colegio de Ingenieros, un integrante del Consejo de Desarrollo Municipal Sustentable, un integrante de la Asociación de Porcicultores, un integrante de la Asociación de Avicultores y de la Canaco. Todos los vocales participarán con voz y voto. En los municipios, organismos autónomos y demás, entes públicos que no tengan en su estructura puestos homólogos a los señalados en las fracción 1 a 5, el órgano máximo de gobierno establecerá quiénes habrán de integrar el comité respecto al número de integrantes y la configuración previstos en el artículo. Las disposiciones secundarias podrán considerar la participación de más vocales permanentes con derecho a voz, pero sin voto. El ente público llevará un registro de las representantes de los organismos del sector privado y sus suplentes. Los cargos del comité serán honoríficos y por lo tanto no remunerados. Los vocales deberán contar con un código de ética y conducta de la organización que representan, donde se estipulen los lineamientos a seguir cuando participen en contrataciones públicas, consejos o comités, así como sus sanciones respectivas en caso de incumplimiento. Y 9, excepcionalmente, en aquellos entes públicos municipales en cuya demarcación geográfica no exista representación de las organizaciones empresariales, el comité se integrará con los representantes del sector privado que se establezcan las disposiciones secundarias derivadas de esta ley, invariablemente en la proporción señalada por el presente artículo. Por eso lo que les mencionaba, que la última reforma de la ley no contrapone al reglamento que quedó la última actualización en el año 2018. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. 4, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice llevar a cabo el programa denominado Llegó el Buen Fin, conforme a los objetivos y alcances que se señalan en el documento adjunto. Segundo, se autorice aplicar cobros con hasta 6 meses sin intereses a los contribuyentes que realicen el pago de sus contribuciones y adeudos en las TPV o medios electrónicos que dispone el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con las instituciones bancarias siguientes: Banbajío, BBVA Bancomer, Invex Banco, Inbursa, Afirme, Ban Ejército, Ban Regio, Banco Azteca, Rapicard, Banca Mifel, Liverpool Visa, Confío, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank Bank, Banco Multiva y Falabella. Es cuanto. Gracias, secretarios. Regidores, para la exposición del punto me gustaría pedirles nuevamente la intervención del tesorero encargado de la Hacienda Municipal. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, primeramente, estoy haciendo referencia a la fracción 3 del artículo 22, fracción 12 del artículo 23 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que habla sobre las atribuciones del presidente municipal y del tesorero municipal.
así como el artículo 103, último párrafo de la Ley de Ingreso Municipal de San Francisco, que habla sobre los descuentos a las infracciones o multas de los incumplimientos a los reglamentos municipales. Nos queremos sumar a lo que es el programa de Buen Fin. Como ustedes saben, año con año se replica en toda la República Mexicana lo que es el evento del Buen Fin, el cual dura 5 o 6 días a nivel nacional. Sin embargo, nosotros el año pasado metimos en la administración pasada este evento y tuvo bastante aceptación por parte de la ciudadanía, porque les estamos buscando la forma de, apegados a la normatividad, de aplicarles descuentos a lo que son las multas y los recargos. En la cuestión de impuestos, pues no podemos, porque la ley es muy clara al respecto, pero sí podemos ofrecer algunos descuentos especiales en fechas especiales, con el fin de coadyuvar al desarrollo de la comunidad y apoyar un poquito en su beneficio económico. Quiero leer el objetivo del programa. El objetivo sería generar mecanismos de apoyo a los contribuyentes que por alguna razón económica no han podido cubrir o ponerse al corriente con sus trámites, así como coadyuvar al cumplimiento de las metas recaudatorias del municipio en beneficio de la ciudadanía en general. Los alcances son los siguientes. Dicho esquema de beneficios se efectuará del 1 al 30 de noviembre del 2024, con información publicitaria en lonas colocadas en puntos estratégicos, tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones, spot publicitarios en redes sociales, radio y televisión, mismos que pretenden cumplir con el objetivo común de apoyar a la economía familiar. El gobierno municipal, a través de la tesorería municipal, se suma al esquema del Buen Fin con la campaña Llegó el Buen Fin, considerando varios descuentos para las y los contribuyentes respecto a multas y recargos por trámites de licencias de funcionamiento, infracciones de tránsito, impuesto predial, negocios jurídicos, licencias de construcción, pagos de agua potable, entre otros. Y los descuentos que se estarían promoviendo en este programa serían los siguientes: falta de refrendo de licencias municipales, de 70% de descuento en multas y 75% de descuento en recargos, que esto viene en la Ley de Ingresos del municipio, pero dice que se requiere acuerdo y ayuntamiento para poderlo aplicar. En infracciones de tránsito, un 60% de descuento; infracciones de estacionómetros, 60% de descuento; en los recargos de impuesto predial, 80% de descuento, que lo señala también la Ley de Ingresos, y el 70% de descuento en multas. En agua potable, 75% de descuento en recargos y 70% de descuento en multas; licencias de construcción, 50% de descuento en multas; falta de licencia de urbanización, 50% de descuento en multas; multas en general, el 50% de descuento; recargos en general, 75% de descuento; condonación de multas y recargos en adeudos anteriores al año 2020, y cobrar a meses sin intereses, hasta 6 meses sin intereses, con tarjetas BBVA Bancomer, y con el resto de los bancos también 6 meses sin intereses, con excepto Bancoppel, Banamex y Bancomer, que ya leyeron en el oficio los bancos con los que podemos participar con esos meses sin intereses. ¿Por qué 3 y 6 meses? Lo que pasa es que las tasas que nos cobran al municipio con lo que es 3 y 6 meses lo alcanzamos a cubrir con los rendimientos financieros que se generan en las cuentas bancarias. Por ejemplo, la tasa a 9 meses ya se va a 10% lo que nos cobra el banco, cuando los rendimientos que nos generan ahorita las cuentas en el banco andan entre 8 y 9%, entonces estaríamos desfasados. Y a 3 y 6 meses andan oscilando entre el 4 y el 7%, por lo tanto, sí lo alcanzamos a cubrir con los rendimientos financieros que se generan en dichas cuentas bancarias. Y poder apoyar a la ciudadanía que tiene retrasos en los conceptos que acabamos de señalar. O poner un ejemplo, en el impuesto predial, ahorita, aún y a pesar que el año pasado lo redujimos bastante a lo que era la morosidad, ahorita traemos 12.000 cuentas morosas que, si cobramos el 100%, estamos hablando de 75 millones de pesos en recaudación. Traemos como el 20% en licencias de funcionamiento o de giros, en el padrón de giros, y traemos adeudos muy importantes en lo que son las infracciones de tránsito y de estacionómetros, que con esos descuentos, hace 2 años que también se metió el descuento en las infracciones de tránsito, recaudamos también una cantidad importante y se recuperó también parte de cartera del CIN. Es cuanto, presidente, esto es lo que es el programa que queremos implementar. Muchas gracias, Tacho. Regidores, ¿alguien tiene alguna pregunta o observación?
Perdón, hace un momento se me pasó que se integró el regidor Oscar desde el punto pasado. Se integra a la comisión. Bienvenido, regidor. Gracias. ¿Alguna pregunta, observación, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Gracias, Tacho. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, presidente. Quinto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Único, en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 523-2021-2024 de fecha 19 de enero del año 2023, se autorice facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de la actual administración, presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma del convenio de colaboración celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa CFE, suministrador de servicios básicos, de acuerdo a los documentos que se acompañan al presente. Es cuanto. Gracias, secretario. De igual forma, regidores, solicito su aprobación para que el tesorero haga uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias, presidente. En la administración pasada, en enero de 2023, se aprobó la celebración de un convenio de colaboración con la empresa CFE, suministrador de servicios básicos, que nos suministra la energía eléctrica tanto para los edificios públicos como para el alumbrado público. ¿Qué conlleva o cuál es el objeto de este convenio? Anteriormente, pues nos llegaba todos los recibos de la luz, nos llegaban 300 recibos. Y algunos se traspapelaban, unos tenían fecha de corte al principio del mes, otros a mediados del mes, otros al final del mes. Nosotros íbamos pagando conforme nos llegaban dichos recibos y resultaba que de Tecomatlán pues no estaban integrados, o los de Capilla Guadalupe o los de San José de Gracia, y se quedaban sin pagar algunos recibos, y eso nos generaba problemas porque nos notificaban el corte de esos servicios. Hablando con comisión y buscando cómo mejorar los pagos, pues se celebra este convenio donde nos generan dos facturas, una factura por todo lo que son los servicios de edificios públicos y otra factura que integra todos los servicios del alumbrado público, de tal manera que independientemente de la fecha de corte, nosotros pagamos dos facturas únicamente y evitamos retrasos en los pagos o que se nos queden algunos pagos o algunos recibos sin pagar. Lleva algunos compromisos, por ejemplo, el pagar dentro de los primeros 10 días del mes estas facturas. Hasta ahorita se ha hecho al pie de la letra y no hemos tenido ningún tipo de problema. Y nos optimiza los pagos, porque, por ejemplo, para hacer los pagos de 300 recibos, era recibo por recibo que tenías que pagar a comisión y era muy tardado también para las áreas de pago. Y aquí únicamente hacemos dos transferencias a CFE y nos quitamos de problemas. Es prácticamente no la ratificación, sino el cambio de quiénes son los firmantes en ese convenio, que sería prácticamente integrar al síndico y al secretario general en la firma de este convenio. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, Tacho. Todos los recibos del gobierno municipal están integrados ya en estas dos facturas. Sí. No hay ninguno que quede fuera. Bueno, salvo los últimos fraccionamientos que se han estado recibiendo, pero conforme se van generando esos contratos, estamos solicitando que se integren al sistema de facturación. Y ya cuando te los mandan, te mandan un desglose de lo que es el cobro de cada uno. Es correcto. Para que se pueda para que lo valide. Para que se pueda estar público. Revisando. Es correcto. Se acaba de actualizar lo que es Tecomatlán y algunas delegaciones en cuanto a los servicios y ya se van a integrar en este convenio. Muy bien, muchas gracias. Tacho, ¿alguna duda o observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Adelante, secretario. Con su permiso, presidente. Sexto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la reestructura del crédito contratado el 15 de marzo del año 2017 al amparo de la línea de crédito municipal celebrado con Banobras con el número de registro 009/2017 y conforme a los documentos que adjuntan mediante el oficio número 13.1/012-2024. Es cuanto. Gracias, secretario. De igual forma, regidores, solicito su autorización para que el tesorero haga uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, presidente.
comentarles, el municipio tiene dos créditos, uno contratado con el gobierno del estado, que se contrató el 1 de diciembre de 2013 y vence el 31 de marzo de 2027, del cual debemos 36.962.000 pesos. Y tenemos otro crédito contratado el 15 de septiembre de 2017, con la empresa, o más bien con el Banco Nacional de Obras, que vence el 15 de noviembre de 2032, del cual debemos 108.537.984 pesos. En la administración pasada se autorizó un refinanciamiento del crédito que tenemos con el Banco Nacional de Obras. Sin embargo, como este iba a estar sujeto a la línea de crédito global que contratara el gobierno del estado, pues acaban de informar la semana pasada que no se autorizó por parte del Congreso, porque nada más hubo una propuesta que la presentó el Banco Nacional de Obras y no hubo más propuestas. Y de acuerdo a lo que marca la ley y lo que marca las reglas de operación para la contratación de créditos, por lo menos debe de haber dos propuestas en firme. Y como hubo una sola, se canceló el procedimiento, por lo tanto no pudimos refinanciar el crédito. Hablando con Manobras, si existían otras opciones, nos dan una opción al amparo de lo que señala el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera y el artículo 24 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, el cual señala, entre unas, parafraseando la ley, entre unas palabras y otras, que el municipio puede reestructurar los créditos que se tienen siempre y cuando no se modifique el capital o el monto, no se modifiquen los plazos, y no se modifiquen los periodos de pago. Simplemente lo único que reestructuraríamos serían los intereses que se estarían pagando por ese crédito. Comentarles que el que vamos a meter a reestructura sería el crédito con el Banco Nacional de Obras, y quiero leer las consideraciones para lo cual estamos pidiendo la reestructura. En la sesión ordinaria del 15 de marzo de 2017, el municipio autorizó contratar un empréstito al amparo de la línea de crédito global municipal por la cantidad de 144.062.432.07, de los cuales 7 millones eran para el pago de la deuda que se tenía por la actualización de catastro y 35 millones de lo que faltaba de pagar del crédito para el acueducto y 100 millones para ejecutar en obra pública. Sin embargo, no hubo necesidad de los 144 millones y se contrataron 139.587.335 porque ya se habían abonado algunos pagos a Banobras, y para destinarse al refinanciamiento de deuda y financiar inversión pública productiva. Como punto número 2, derivado del anterior, el 8 de mayo de 2017, el municipio celebró con Banobras un contrato de apertura de crédito simple por la cantidad de hasta 144 millones. Como les menciono, no hubo necesidad de esa cantidad y se contrataron 139 millones, mismo que quedó registrado con el número de registro 009-2017 de fecha 18 de mayo de 2017 y P1409-17050 de fecha 6 de septiembre de 2017 respectivamente. Como punto 3, que en la sesión ordinaria del 6 de febrero de 2020, el Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realizó todos los actos necesarios para la reestructuración del contrato de apertura de crédito simple celebrado el 8 de mayo de 2017 entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Banobras. La cual consistía en la disminución de la tasa de interés y la reducción de los porcentajes del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal que se encontraban afectados como fuente de pago del crédito. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera. Como punto 4, derivado del anterior, el 29 de octubre de 2020, el municipio de Patrimonio de Morelos, Jalisco, celebró con Banobras un primer convenio modificatorio de reconocimiento de deuda y de reestructura del contrato de apertura de crédito simple fecha 8 de mayo de 2017, reconociendo una deuda al 29 de octubre de 2020 por concepto principal, un monto de 131.363.167.27. Dicho convenio fue inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que lleva la Secretaría de Hacienda Pública, y en el Registro Público Único de Financiamiento de Obligaciones de Entidades Federativas en Municipios, que lleva la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y conservando los números de registro 009-2017
de fecha 18 de mayo de 2017 y de fecha de reestructuración 6 de noviembre de 2020 y P14-09-17-050 de fecha 6 de septiembre de 2017 y fecha de reestructuración 22 de diciembre de 2020 respectivamente. Como punto número 5, con la finalidad de continuar mejorando el perfil de servicio de la deuda pública del municipio, pues se considera conveniente solicitar a Banobras una segunda reestructura del crédito en términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y artículo 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, lo cual establece lo siguiente. Las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorización específica de la legislatura local, o sea, del Congreso del Estado, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones. Existe una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá ser fundamentado con el cálculo de tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26, fracción cuarta de esta ley. O tratándose de reestructuraciones, existe una mejora en las condiciones contractuales. No se incrementa el saldo insoluto y no se amplía el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos. No se otorga el plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo de financiamiento. El artículo 14 señala no se requerirá de una autorización del Congreso del Estado por la contratación de obligaciones de corto plazo o para realizar operaciones de refinanciamiento o reestructura, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los artículos 23 y 30 de la Ley de Disciplina Financiera. En ese sentido, estamos solicitando pues que se autorice al municipio la reestructura, dice realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo la reestructuración de la contratación de apertura de crédito simple que se lograron con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en adelante a Banobras, el 8 de mayo del 2017, hasta por la cantidad de 144.062.432.09 y su primer convenio modificatorio de reconocimiento de deuda y de reestructura de fecha 29 de octubre de 2020 hasta por un monto de 131.363.167.27. En su conjunto, el contrato de crédito o crédito y cuyo saldo insoluto al 2 de octubre de 2024 es de 108.537.984.63, la cual consistirá en realizar las modificaciones necesarias para mejorar las condiciones financieras del crédito en términos del segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y del artículo 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, es decir, sin modificar el plazo de vencimiento original, ni se otorga un plazo o periodo de gracia, ni se modifica el perfil de amortización del principal. Y a continuación se detallan los datos esenciales del crédito. Ahí viene el contrato de apertura, que fue el 8 de mayo, y viene la cantidad. Viene el primer convenio modificatorio, el 29 de octubre, hasta por 131.373.167.27, y el saldo que se tiene al 2 de octubre de 2024, que es de 108.567.984.63. Como segundo punto, la operación de reestructura objeto del presente acuerdo no requerirá autorización específica del Congreso del Estado de Jalisco, ni estará sujeta a un proceso competitivo para su formalización, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera del Estado, de las entidades federativas y municipios, así como de los artículos 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios. En tal virtud, para su formalización, invariablemente, deberá existir una mejora en las tasas de interés, lo cual debe estar fundamentado en el cálculo de tasa efectiva que se realice en términos de la ley. No se incrementa el saldo insoluto y no se amplía el plazo de vencimiento original del crédito. No se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo de financiamiento. Tercero, la reestructura que se realiza al amparo del presente autorización podrá ser formalizada por el municipio en los años 2024 o 2025. Cuarto, para la ejecución de los acuerdos anteriores se faculta al presidente municipal, síndico municipal, secretario general y al encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados para que instrumenten, celebren y modifiquen y o suscriban todos los documentos
inscripciones irrevocables, títulos de crédito, contratos, convenios y cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente acuerdo. Y quinto, una vez formalizadas las operaciones que documentan las modificaciones al financiamiento contratado, se deberá realizar el trámite correspondiente a su inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y ante el Registro Público Único de Financiamiento de Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios, que tiene a su cargo la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para ello, esta reestructura pues nos daría flujo durante el ejercicio fiscal y los próximos años en que perdure el crédito, de tal manera que el primer año tendríamos un ahorro de 765 mil pesos, el año 2 de 701, el año 3 de 627 mil pesos, el año 4 de 4,541, el siguiente año 441 mil pesos, el siguiente 325, el siguiente 190 mil, el último 41 mil, para tener un ahorro, por lo que dura la vida del crédito, de 3,636,517. Creo que ese documento se los adjuntamos. La tasa que nos está ofreciendo Banobras, actualmente el crédito tiene una tasa que es del 1.23, la TIE más 1.23, y con esta estructura sería la TIE más el 0.5. O sea, así bajaríamos considerablemente los intereses que estaríamos pagándole a Banobras. Aparte que las fuentes de pago, que actualmente es el 23.24 del Fondo General de Participaciones y el 23.24 del Fondo de Fomento, también se verían beneficiadas. Yo creo que quedarían entre 19 y 20%, lo cual nos daría también un flujo para los gastos del municipio. Este crédito vence el 31 de mayo del 2032, de tal manera que no se modifica el periodo de vida del crédito ni se modifican las condiciones, únicamente se estaría modificando lo que sería la tasa de interés. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. Entonces, el monto a refinanciar son 108,537,985 pesos. Correcto. Mismo plazo hasta 2032, si no me equivoco. Y bajarían las mensualidades al bajar la tasa de interés. En resumen. Gracias. Tacho, ¿alguna duda, observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Regidores, me gustaría preguntarles por qué se abstienen del punto, si pueden contestarlo, por favor. Primeramente, presidente, porque es nuestro derecho. Y segundo, porque, como lo dije desde el orden del día, es información que se nos acaba de proporcionar y por lo técnico del tema, ni siquiera tuvimos una hora para estudiar el tema. Y además de que se está incumpliendo con nuestra ley, se nos tuvo que proporcionar esta información 24 horas antes. Por eso nuestra abstención. Y es nuestro derecho hacerlo. Gracias, regidor. Bueno, nada más comentar que el crédito que se está pidiendo refinanciar es un crédito del 2017, de la administración del 2015-2018, que se está pidiendo bajar la tasa de interés precisamente para que el municipio pague menos intereses de los que ya paga. Y el adeudo que daba la administración 2012-2015, que de igual forma pues es para que el municipio pague menos intereses. Pasamos al siguiente punto, secretario. Pasamos al siguiente punto y ahorita hace uso de la voz, regidor. Ya terminamos el punto. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, presidente. Séptimo, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales con número 216 y 217 de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, mismas que se detallan en el oficio 13.1/013-2024. Es cuanto. Gracias, secretario, regidores, de igual forma les pido uso de la voz para que el tesorero, les pido su aprobación para que el tesorero haga uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, comentarles primeramente a los regidores. Bueno, hay unos regidores que ya trabajaron en las dependencias municipales, el regidor Jairo, Lupita, Caro,
acá del Instituto de la Mujer y otros más, pero hay unos que no han trabajado a lo mejor en la administración pública. El gobierno municipal o el ayuntamiento aprueba previo al inicio de un nuevo ejercicio fiscal, aprueba el presupuesto de egresos, presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos para el desarrollo de los proyectos que se vayan a necesitar dentro de cada una de las dependencias del municipio. Pero la ley señala que dentro del ejercicio fiscal se pueden estar haciendo modificaciones a ese presupuesto de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. ¿Por qué? Porque es imposible en un análisis previo subsanar o cubrir todos los requerimientos que se necesiten dentro de las dependencias. Entonces, por eso es un presupuesto flexible que puede estarse modificando, tanto reducirlo como ampliarlo o hacer transferencias entre las diversas partidas que se contemplan dentro de los proyectos municipales. Y derivado de ello, se presentan el día de hoy dos transferencias que les hicimos también llegar en los documentos que se apuntan. La primera es la transferencia 216, que la hacemos en la Hacienda y Tesorería Municipal a petición del Departamento de Festividades, que ahí también viene el oficio de dicho departamento. Esta transferencia es por la cantidad de 319.180 pesos para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo del evento denominado Feria Internacional del Huevo, conforme a lo siguiente: a la partida 375 del proyecto 109 se le reducen 150.000 pesos, a la partida 391 del proyecto 109 se le reducen 70.000 pesos, a la partida 132 del proyecto 109 se le reducen 40.000 pesos, a la partida 382 del proyecto 76 se le reducen 59.180 pesos y la suma total de 319.180 se le envían a la partida 382 del proyecto 109. La transferencia 217 de la Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 990.045 pesos para contar con suficiencia presupuestal para el pago de asesorías en temas de auditoría, financieros, estudios actuariales, fraccionamientos, cierres de ejercicio, conforme a lo siguiente. Comentarles que diario que se avecina el cierre del ejercicio fiscal, y ahorita que tenemos muchas auditorías, pues hay necesidad de hacer ciertos estudios que nos pide la auditoría. Estudios que tienen que ver con temas de obra, con temas de fraccionamiento. Viene el fin del ejercicio y en el presupuesto del próximo año tenemos que integrar un estudio actuarial, que ya toca renovar ese estudio actuarial. De acuerdo a la ley, se modifica de manera anual, cada 2 años o cada 3 años, dependiendo el nivel del municipio, dependiendo el número de habitantes del municipio. A nosotros ya nos toca renovar, previo a la autorización del presupuesto, el estudio actuarial. Y también vienen temas por cierre de ejercicio que tienen que ver con situaciones financieras. Por ejemplo, ahorita si no supiéramos nada del refinanciamiento, tendríamos que contratar un despacho que nos asesorara en cómo reestructurar la deuda del municipio. Gracias a Dios tuvimos el acercamiento con Banobras y ellos nos están asesorando el día de hoy sin necesidad de contratar algún despacho que lo haga, que le cuesta al municipio. Sin embargo, sí hay que contratar algunos despachos pues, de lo que resta del año para poder hacer un buen cierre en la administración. Y para ello se presenta esta transferencia. Se reduce la partida 218 del proyecto 43, la cantidad de 100.000 pesos, de la partida 298 del proyecto 60, 42.000 pesos, de la partida 339 del proyecto 60, 30.000 pesos, de la partida 569 del proyecto 60, 118.000 pesos, de la partida 511 del proyecto 90, 100.000 pesos, de la partida 541 proyecto 90, 345.051 pesos, de la partida 152 proyecto 109, 254.994, lo cual suma 990.045 pesos que se destina a la partida 399, esa cantidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. Regidores, ¿alguna duda o observación? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más comentarles, igual como lo comentó el licenciado Atanasio, algunos ya estuvimos en la administración y esto es muy entendible. Se tienen que hacer transferencias entre una dependencia y otra y estamos a favor de esa situación. Sin embargo, presidente, dado que hace rato ya no me dio el uso de la voz, yo también quisiera plantear una pregunta. Yo le respondí su pregunta. A mí me gustaría que usted me respondiera. ¿Por qué no se nos envió la información con 24 horas de anticipación? Gracias, regidor. En la administración pública hay temas que surgen
Y todos los días estamos actualizando. No es perfecto el trabajo que se hace en la administración pública, todos hacemos lo mejores que podemos y por eso todos tenemos que tener la disposición de hacer las mejores cosas que podamos aquí en todas las sesiones, en todos los comités, porque hay cosas que van surgiendo y no podemos esperar a hacer todos los trámites burocráticos para dar solución a las cosas que el municipio necesita. La administración pública necesita avanzar y en el caso se lo digo a todos los regidores que tengamos toda la disposición de hacer las cosas, porque esta administración va a avanzar con el apoyo de los regidores, sin su apoyo o a pesar de. Adelante, Tacho, por favor. Sí, comentar, perdón, por las fechas de los oficios. Si bien es cierto, yo mandé los oficios con la fecha del 4 de octubre, pero el tema de la reestructura del crédito me lo notificaron con toda la documentación que tengo que integrar y los artículos que me tengo que amparar y la redacción el sábado en la mañana. Entonces no dio oportunidad de integrar todo el paquete para que se les entregara a los regidores. Entonces yo tuve que trabajarlo el fin de semana, entregarlo hoy en la mañana, para que pudiera entrar en esta comisión. Gracias, Tacho. Adelante, regidor. Bueno, en ese tenor, entonces, de nuestra parte hemos demostrado toda disposición. Tan es así que a pesar de que nos convocan a destiempo, a pesar de que en este momento se nos entrega la documentación, hemos votado a favor de algunos puntos, como lo será en este. Y así fue también en la primera extraordinaria, que estuvo mala convocatoria, como se mencionó, y votamos a favor muchos puntos. Disposición hay, presidente. Y ese ni siquiera es el punto. El punto, y seguiremos poniendo el dedo en el renglón, es que haya respeto a este ayuntamiento. Y para que haya respeto a este ayuntamiento, tiene que haber respeto a nuestras leyes. Sí, y una vez más lo vuelvo a citar. Creo que se conoce la ley, creo que se conoce el artículo 29 en el último párrafo. Y si no se conoce, pues me preocuparía de sobremanera, ¿verdad? Porque, digo, si hubo 3 años previos, como dijo el licenciado Atanasio, tesorero, si hubo 3 años previos, si ya usted mismo y muchos funcionarios o regidores han sido ya funcionarios, pero principalmente quien convoca, que es usted de esta comisión, pues ¿por qué no se nos convoca en el cumplimiento de la ley? Disposición de nuestra parte hay, pero yo quisiera ver disposición, y va más allá de disposición, que haya cumplimiento a nuestras leyes, respeto a nuestras leyes y respeto a este ayuntamiento. Sí, que hoy estamos en comisión, pero estaremos en su momento en pleno, como máximo órgano de la administración pública municipal. Pido que se cumpla con la ley. Y disposición de nuestra parte la hay, y la ha habido, y la habrá. Porque aquí estamos para trabajar por Tepatitlán, nada más que vamos cumpliendo con las leyes que protestamos cumplir y hacer cumplir. Gracias, regidores. ¿Alguna otra observación? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, octavo, puntos varios, es cuánto. No tenemos asuntos varios agendados, pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, novenos, clausura. Gracias, secretario. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 8 de octubre del año 2024, damos por terminada la sesión número 2 de la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenas tardes. Gracias.